Antes de nada, verdad de que no tenía fondo porque daba un poco pereza poner todo fondo porque la verdad es que bastante cansado. Ponerlo, sacarlo porque es bastante grande, bueno, unas cosas. Entonces, vamos a dejar así el fondo. A cuestión es que puedes poner también este vídeo como podcast, no nos falla falta que esté desvendo a imagen porque va a ser eu desvariando. Básicamente, como cualquier vídeo meu. A cuestión. Contei no TikTok, creo, que se me estaba indo un poco de madre os clubs de lectura. A ver, espera que teño que verlo na miña xenda porque senón non me entero. Estamos nas mesmas. Gracias a non sei, os deuses de lectura, Powerless acabouse no domingo 13, pero seguimos con o resto dos libros. Así que técnicamente, hoxe creo que xa me puse o día en todo. Sigo lendo. Corona de Medianoche, Hooked, o como se diga, Hooked, nunca supe cómo se pronuncia los pasados esos. Y claro, como acabé Powerless, estoy leyendo el siguiente libro, ese que está en medio, 2-2, que no lo tengo en físico porque no hay edición especial, ya pasé. Este, Powerful, estoy leyendo Powerful, porque, en fin, salió de una, me tomé una otra. Estuvo algún día. Ah, sí, no club de lectura con las miñas amigas. Estamos leyendo O cuarto de Percy Jackson, que ese está en el biblio. El leo en el biblio, es decir, en la tableta. O sea, no aquí, no Kindle, porque Kindle no es compatible con los libros de biblio. O sea, la biblioteca digital. Entonces, una pena, porque hay muchísimos libros, hay muchas cosas, audiolibros y de todo. ¿Audiolibros en galego? No, os busqué otro día. A ver si había algún audiolibro en galego. No existe audiolibro en galego. Entonces, ¿qué pasa? A xente non fala galego por culpa dos inmigrantes. Mira, xunta. A xente non fala galego por vosa culpa. Bueno, bueno, esto ven tamén, yo creo que dende Isabel la Católica. Pero bueno, quitando todas estas movidas históricas. Resumiendo, entonces, estoy con Hook. No sé cómo se pronuncia. Powerful. Corona de Medianoche. Aquí está, xa voy por 67%. Hook por 71%, xa estou acabando. Powerful dame moitísima pereza. Estou no 53. Non que sexa un libro moi longo, pero non estou avanzando moito porque estáme contando a vida de personaxes que a estas alturas da historia da novela, acabado o anterior libro primeiro, non son relevantes. É a forma que teño de dicir os seus spoilers. O sea, a mí pareceme que non son relevantes. Entón, a estas alturas non quero seguir sabendo esta xente. E logo, Ana as Estrellas Verdes do Deixo en stand-by, tocaría lerme o oitavo libro, que é o último da saga, pero xa pa máis adiante. Que cousas teño empezadas? Creo que nada máis. Ah, bueno, teño en stand-by El Rei Malvado, que é seguindo a saga esta do Príncipe Cruel. Que vamos a deixarlo de por un lado. Porque por lo menos ese no está en un club de lectura en teño prisa, entonces vamos a dejarlo de lado. Entonces, hasta ahí eso. Teño cosas en portada porque a veces cuando conecto o Kindle a internet para autorizar o borrar libros, quitan las portadas. Bueno, ahora cuando enchufe o ¿cómo se llama? O ordenador, volverás. Ay, me la abrí aunque no era. Volverse a abrir. Entonces. Esto por un lado, Hook está me costando muchísimo de leer. O sea, es mi primer libro de Dark Romance. No me gusta nada. O siento todo tan tóxico, tan mal, en plan pensando. Pero la gente como está obsesionada con esto, es todo malo. Sí, que fantasía, sí, que es la vida real. Pero es que como es muy similar a vida real de, no sé, millones y millones y millones y millones de mujeres, no sé. ¿Cómo? O sea, no logro comprender cómo a xente lle parece erótico o gustalle o dalle gustillo o non sei como decilo. A misoxinia pura e dura. O sea, o peor do peor da misoxinia e do machismo é dar romance. Para mí, dar romance é iso. Vale, diréis, que só li unha novela. Preguntei, hai algunha novela de dar romance que sexa muller e muller, ou unha muller maltratando un home ou algo así para non ver sempre a perspectiva misóxina. Parece que hai. Así que o millor máis adiante, cando me recupere desto, a fondo nese tema. Entón, cuando noche Hook, vale,
Hora medianoche, Hook, acaban de ser los últimos días de mes. O de ver si ya son quedarnos, pues poco, va a acabarse a principios de noviembre porque quedarnos como 10 capítulos. Aparte, leense muy rápido, es muy juvenil, muy ameno, muy ligero, es una lectura muy, muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que o sábado, a esa otra, acabé para o sábado. Por club de lectura do cómic, tivemos que levar lido, ¿cómo se chama? De Daredevil, Born Again. Entón, xa o lingo a semana pasada, fomos ao club de lectura. ¿Qué pasa? Confundirme con ahora, chegué media hora antes. E claro, esta é unha biblioteca media hora antes. ¿Qué vou facer? Plans que non gasten diñeiro. Pois entré na biblioteca. Entré na biblioteca e vin outro libro de un giro inesperado e collinme Aladín, como teño poucas lecturas, pois collín Aladín e collín este que tiña ganas de ver da miña editorial favorita que é de Aira, este que eu tiña visto ali allá na librería, aparte está novo, mira, ninguén o levou ainda. Entón collín este, está no viño de todo, bueno, casi, o mío llevou alguén pero non lle sellado. Entón, este, non sei de que era, non me acordo, espérate. Maia ten 17 anos, adora os libros antigos e sempre anda pelexa coa súa menina loura e riza. A súa nai vai mudar cando descubre que está na cernela un novo e desconhecido poder. Novas figuras e forzas ancestrais para a prova a súa resistencia e seu corazón. Novela xibelín de fantasía cotía protagonizada por unha persoa inesquecible, chea de humor, aventuras e algunha dor de cabeza. O sea, xa, se fantasía pa saca. Entón, coñi este, moi feliz, en plan xa teño un libro en galego para ler, porque a verdade, en digital, é bastante difícil atopar, tanto de formas suspicios, vamos a decir así, como formas legais como pode ser el biblio, ou compralos. Comprar o ebook. Estou me vendo moito pelo porque acabo de tinguilo, e acabo de secalo, entón estou vendo a ver se me taparon as canas. Eu creo que sí, que máis ou menos ben. Entón, e collín o de Aladín porque quero leerme todos estos a poucos. Pois, mira, levo salido este e podo dicir que para min este está moito mellor que o anterior que había leído, que era como se chamaba, o de Wendy. O de Wendy non me gustou nada, o sea, non sei se o contei ou non, porque Wendy non é Wendy, moitos personaxes teñen as personalidades cambiadas e claro, como a premisa do libro, todo cambia, incluso no, en Nunca Xa Máis, que non que se vai ver máis lento, pois entón xa temos a justificación para que todo o mundo teña outra personalidade. Sinto que neste libro, o que levo, as persoaxes son tal cual a película de debuxos animados. A de debuxos animados, non Orifaxo. Porque en Orifaxo temos unha Yasmín diferente, son unhas persoas tamén un pouco diferentes, pero respecto aos debuxos, eu sinto que é máis prácticamente a mesma persona. Entón, sinto que aparte este efecto, creo que é a mesma autora. Vou comprobar un segundo. Pois esa é a mesma autora, é a mesma autora. Pois sinto que neste libro acertou moitísimo máis. Está, incluso gusta de máis porque sinto que a historia é máis entretida. O sea, o que levo é práctica é o mesmo que as películas máis ou menos. Pero sinto que flúe mellor que esa especie de historia interminable que intentou meterme na de Wendy. E logo, que pasou? Fun a coller a próxima novela para o próximo mes de novembro do club de lectura de cómic e non pensar que vai ser este troncho. É enorme, nunca li un cómic tan gordo na miña vida. Chámase La Guerra de Alan, o Alan, Alan, porque non ten tilde, Alan, según los recuerdos de Alan Ingram Cope. Entón, isto de que vai non ten esto, a ver se o topo dentro. Este home aquí. Arquetipo del anterior. O voy a leer tal cual, ve, no pasa a traducir que da un poco más lenta. Arquetipo del antihéroe que ni siquiera merece un pie de página en los anales de la historia. Alan Ingram Cope fue un soldado anodino más entre los cientos de miles de jóvenes llamados a filas para combatir la Segunda Guerra Mundial. Esto yo voy a empezar poco a poco porque pone muy negro. Medio siglo después, a la edad de 69 años, su encuentro fortuito con el joven Emmanuel Wibert en la isla de R
Fue el germen de esta maravillosa historia. Fascinado por la profunda autenticidad del relato de Alan, Weaver se propuso plasmar en imágenes las vivencias de este veterano combatiente. Así, en interminables paseos por la playa, ¿cómo se le dije? Alan, sí, Alan, porque no tiene tilde. Alan habla y el artista escucha. Y el resultado son estas hermosas páginas sobre la vida de un hombre sencillo y común, cuya existencia estuvo marcada por el capricho del destino. Las tres partes que componen los recuerdos sobre su participación en la guerra se han reunido por primera vez en castellano en este volumen que da inicio al espléndido fresco de Manuel Guibert, le dedicó a Alan. El azar quiso que Alan y Grand Coe muriera 7 meses antes del lanzamiento del primer libro de la trilogía. Vaya por Dios. Vaya por Dios, esto me da mucha pena. Que Weaver completó más tarde con la infancia de Adia y Martha y Alan. Este último publicado recientemente y este con esta editorial. Pero su memoria pertenece bien a la magistral novela gráfica. Bueno, es de Salamandra. No sabía que Salamandra había hacía como su primera noticia. Y aquí lo tenemos un libro, primera edición 2019. Pues tenemos todo este troncho. Bueno, que supongo que bastante será de la Segunda Guerra Mundial, quitando la convivencia con la mujer, porque entiendo que Martha va a ser la mujer. Y veo que hay fotos, cartas. Va a dar un poco más de que es real, que son las vivencias de este señor. Ay, una partitura. Sí, la partitura, ya me gusta la canción. Espérate, que se me fue la página de la partitura. Ah, pero está dada la vuelta. Ah, no. Pero no dice. Esta partitura es rara, no dice el compás. No dice el compás. ¿Por qué no dice el compás? O empieza en el otro lado. Ah, empieza en el otro lado, vaya, soy imbécil. Uf, esto está. No sé qué nación, ¿eh? Es un 4x4. Bueno, es bastante complicado de leer porque es letra muy pequeña y manuscrita. O sea, esto es complicado de leer. Pero bueno, le iré descifrando poco a poco porque si no también me satura mucho la Segunda Guerra Mundial. Ya he leído novelas sobre la Guerra Mundial y si no voy a los pocos, me tiro en el pozo de mierda a llorar, literalmente. Por estar leyendo en castellano, pasemos a castellano. Volvemos a galego. Entonces. Vale, saqué un libro do Club do Cómic. E dixen, bueno, xa levo tres libros un troncho importante. Paramos xa. E dime a señora da hemeroteca que cada me dá os libros do Club de Lectura. Dime a señora. Tes un libro reservado, eu. Como? Que libro reservado se non reservei nada, non chegou ningún ben nada. Pero que pasa? Non me acordaba. Eso ti me conta despois a reflexionar máis tarde. Que o pedinlle a biblioteca que comprara outro libro destes de un giro inesperado para ir completando a colección. Entón, que pasa? Podía haber escrito un mail, por certo. Que se o compran e ti fixeches a petición, automáticamente está reservado para que ti seas a primeira persoa que colle. Se echou reserva. Entón, tive que ir a infantil, non sei por que está infantil, porque veremos se é infantil, ou a infantil, outro libro más. Cuatro libros. Este estou segura que me está perfectísimamente novo. Perfectísimamente novo. Son a primeira persoa que leva este libro da biblioteca da Central de Vigo. Está recén posto o tejuelo, clasificado, sellado. Este é o meu. Tenho que volver ao 9 de novembro. E todo isto. Vistes que palabras máis cultas uso? Tejuelo. Como se nota que estou estudando as oposicións de auxiliar de biblioteconomía para a Xunta. Entón, pois, collei, pois, o libro, porque tiña que reservado, está obrigada a collelo, basicamente. Aínda non che mando un correo. Estaría ben que che mandara un correo para recordalo. Entón, atopeime con todo este Cristo, de repente, en papel, e teño moitísimos libros que comprei ou regaláronme e non lin aún, porque, aínda, perdón, porque sabemos que ter libros físicamente e ler libros son hobbies completamente distintos. E aínda me quedan libros por traer que non li que quedaron en Coruña. Porque o meu mozo regalou ai, como se chama? Esta caixa recopilación da Guerra da Amapola. Que é un troncho así de libros. Pois eso. Tamén teño a das Tellas Verdes en galego arriba en Coruña. E tamén teño Poliana, que tamén é de Aira, e o teño Ari Coruña. Aquí, Ari, de Ari Editorial Aira, comprado por mí, que teña a miña casa, teño ahora mismo Heidi.
¿Qué te apetece aprender a leer? Pero bueno, no he tenido tanta prisa porque ese libro lo leí cuando era muy cativa en castellano. O sea, que esa es la idea que va. Mira, pues se me han portado. Ahora sí, este por ejemplo sí. Pero este vamos a dejar aparte. Vamos a dejar a las teñas verdes aparte. Vamos al tema. Estaría bien que traduciera o resta la saga de las teñas verdes, que así la compraría, ¿verdad? Pero de momento en galego solo tenemos el primer libro. Cada vez que miro todo este troncho, más todos los clubs de lectura, digo, ¿por qué son tan gilipollas? Antes no leía porque no tenía tiempo por el trabajo de mierda que tenía. Ahora no he tenido tiempo porque soy un imbécil, básicamente. Eso es el resumen de mi vida. Entonces, si alguien más te pasó esto, por favor, déjame un comentario para no sentirme tan soy tan estúpida. Compartamos a estupidez de todos juntos. Nada, poco a poco, a ver, yo creo que para noviembre tenía que aprender a no meterme en tantos clubs de lectura y tantos libros distintos. Porque un grupo de Telegram, claro, hay como moitos a veces. ¿Sabes? En plan, a veces se lee romántica, fantasía, un de thriller, otro de no sé qué. Entonces, claro, no puedo estar en todo, hay que reducir. Entonces, tengo que aprender a gestionar. Para un mes que viene, puedo estar en uno o dos, no más. Porque si no, entre ese, o club de lectura del cómic, o club de lectura con mis amigas, es que se me desmadra. Y luego tenía que acabar, Añadas de ellas verdes, Powerless, empezar a otro, es que esto es un Cristo. Bueno, encima no rematéis, porque tengo pendientes de que me lleguen a casa varios libros más, porque son así de imbécil. Tengo reservados, pero tengo que ir, eso ya tengo que ir a casa del libro. Estoy quitándome comprarme a casa del libro. Sí que tenía un descuento con Letty Shops, pero estoy buscando alternativas para no comprar en casa del libro por, digamos, por cuestiones políticas e éticas. Pero bueno, hay veces que no atopo, no beso, no sé, es que no sé. Estoy mirando opciones. Por ejemplo, último de que sacó edición limitada Sergio y más. Y no, na librería do barrio. Lo que pasa es que esto se tenía reservado desde verano o antes. Entonces, ya creo que el resto reservan la librería do barrio, ya está. Entonces, tenían por qué llegarme una corte de Alas y Ruina edición especial. Que bueno, como se abrí, no tal. Hasta que caiga la luna edición especial. ¿Qué más? Un destino teñido de sangre edición especial. El ciclo del roble y el acebo, edición especial. Ves un patrón, ¿no? Tengo que decir esta de roja. Y luego, en Booklist, ¿cómo se lee esto? En mí que fiche estos días un montón de temas de Duolingo de inglés, ¿eh? Bookish, Crash. Reservé a caixa de Alas de Onyx. Y luego vi que un libro que tenía fichado. El que quería, el que se os ve beso aquí, se os cojo aquí, porque tengo también un 5% de desconto y alguna cosilla extra. Entonces también, aparte de Alas de Onyx, que se usa de pasanero, va y se apale algo, digamos, pues también de 3 pétalos de papel. ¿Por qué no? Porque, a verdad, que también voy a decir muy bonita, que tengas follas pintadas, como son do club este plaza para la suscripción, sáeme más barato, o sea, 5% de descuento que sabedes, si no lo sabes, os digo yo, por ley española no se puede hacer más de un 5% de descuento en libros. Por eso, y vayades a tienda que vayades o compré de los sitios web que compredes. Si ten desconto, no vais a ser nunca más del 5%. Por eso todos descuento a menos, porque no les deixan más por ley. Entonces, una edición muy bonita de Molino, Ediciones Molino. Aquí conseguiría o libro, firma edición exclusiva limitada. Imagino que se consigues por la librería de tu barrio, también venga esta firma digital, como vengo de Powerless, imagino que sea así. En este sitio, en el Bookies Crash, consigo una postal fanart sorpresa, o cual es una ilustración, eso me gusta. Aparte, siempre usa ilustradores nacionales, gústame que se lleve de trabajo a gente de aquí de España. Y luego también encuentro online
coas autoras, porque este texto ten dúas autoras, Iria G. Parente e Selene M. Pascual. Entón, isto se estou vendo aquí o 28 do 11. E máis libros van a sair en novembro. Entón, que, o que podes dixer antes. Entón, vamos a relajarnos, vamos a relajarlos. Nada, isto é resumen actualización de como vai a lectura e estou un pouco enferma. E teño tamén aquí outro que chamou moito a atención. Había aquí en Bookish Crash. Aquí, claro, en outros sitios saen tantos libros que xa non vexo nada en concreto. Que un que se chama... Ah, está agotado. Agotouse aquí. Pois nada, tedes que buscarlo na vosa librería. Este é normal, non é edición limitada, ni pintada, ni nada. O de cinco armas rotas. Chama moitísima atención. Pois agotouse, mira, por deixar ata o último minuto. Pois nada, quito de marcadores. Que agotouse, entonces, nada. Pois nada. Pois tiña o mesmo. Bueno, mesmo non, tiña tamén un fanart postal de sorpresa. E tiña club de lectura online para comentar novela. Se eres da suscripción a esta. Entón, bueno, pois nada, quedome sen a postal ilustrada. Ya por pensarlo, pero bueno, non pasa nada. Estaré pendente da biblioteca a ver se o poñen ou suben ao biblio nas bibliotecas. Eu coidarí, que aparte, eu a sorte que teño, como teño tarxeta de biblioteca de Galicia e tamén a de Cataluña, por causalidades da vida, tanto Cataluña como País Vasco, no sistema este biblioteca digital, vai por libre, non usa o mesma aplicación, mesmo conglomerado co resto das comunidades autónomas, pois teño esas dúas vertentes para consultar. Entonces, por eso, por exemplo, ler periódicos, voume á Biblioteca de Cataluña, porque na de Galicia non se lee, non teñen os periódicos, pero en cambio as revistas están nos dous, bueno, vou buscando, se non está nun, está no outro, vou buscando as cousas. Por certo, unha cousa importante quero decir, para que se poñan a pila as restas comunidades autónomas, no biblio. Es que no sé cómo se chapa. No he vivido a Cataluña. Pusieron partituras. Las partituras costan un ollo de la cara. Como persona que se acouse o grado medio, o grado profesional, no conservatorio, costan una pasta. Es que haya partituras para préstamo en las bibliotecas, dame igual, edición digital o en papel, paréceme, vamos, estupendo. Además, cando estás con unha hora, que estás ao millón un mes, é a la veña, outra. E para eso deixaches aí 25-30 euros. Sabes, por unha obra, unha partitura dunha obra, que o señor leva morto 400 anos, eu non creo que teña dereitos autor, non sei por que costan 35 euros. Son 4 folios. Que son 4 folios que pagas 35 euros, son carísimas. E nada. O resumen, que xa se me fixo longo e tanto barallar. Así vai a cousa, seguiré actualizando como avanzo. Espero chegar sen morrer literariamente a fin de mes. Ala, pasade moi ben, portades moi ben e lede moito. Sobre todo, lede moito en galego, se atopades algún libro. Xa sei que é difícil. Venga, ata logo. Piquiños.